Bueno, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, ya te han preguntado de todo en estos días, ¿no? Y me gustaría saber con qué jugadores ya has empezado a tener alguna amistad, afinidad. No, sí, por suerte el grupo me ha recibido muy bien, estoy muy contento de eso. Era algo que me preocupaba bastante, el integrar un nuevo grupo, un nuevo equipo, pero la verdad que el grupo es extraordinario, no podía pedir algo mejor. Me han recibido como uno más de primer día. Ya conocí a César, que venía de Uruguay, a Mauri estuve hablando después que se dio mi contratación, eran dos que ya había conocido bastante, pero cuando llegué estuvo Pedro, Seba, Andrés, Rodri, la verdad que muy bien conmigo y nada, los compañeros del equipo también, la verdad que estoy muy contento de cómo me han recibido. Hey, how much did you know about Orlando City before, and why Orlando? ¿Qué sabías de Orlando City antes que viniste y por qué Orlando? No, me estuve viendo bastante cuando se empezaron a interesar por mí. He visto la temporada pasada y nada, la decisión de venir a Orlando fue por la confianza que me tuvieron. Desde el primer día apostaron por mí al 100% y eso era algo que a mí me interesaba mucho. Orlando siempre estuvo 100% interesado en mí y la verdad que fue algo que importante por lo que me decidí de venir acá. I didn't know a whole lot before they started getting interested in me, and then I looked at the last season and kind of started to keep an eye out. But the decision to come to Orlando was primarily based on just the confidence that they've had in me since the very first day. 100% they've been interested in me and had the confidence in me, and that was really interesting to me, so I'm just really ready to keep going. Te mencionaste con un saludo de Kaká. Ahora tienes Zapato, que fue campeón del mundo nada más nada menos que ganándole al Barcelona de Ronaldinho, ¿no? ¿Cómo te sientes de tenerlo al lado? No, sí, la verdad que cuando vine tuve el video de Kaká, para mí me sorprendió mucho. Son gente que cuando yo era chiquito la selección de Brasil era muy fuerte. Los compañeros que ellos tenían eran increíbles también. Y nada, hoy tenerlo de compañero Ale, de Kaká, el saludo que me mandó el otro día. Para mí son cosas nuevas que estoy experimentando. Me pasa lo de la selección también, de estar con jugadores que antes veía por la televisión, que hoy son mis compañeros y los trato de disfrutar al máximo. Facundo, aquí en la ciudad de Orlando he conocido muchos fanáticos de nacionalidad uruguaya. De hecho, están bastante emocionados de saber que ustedes y César, lo mismo que lo que pasa ya con los jugadores que han venido acá. ¿Qué mensaje especial le daría en este momento a todos los fanáticos, especialmente a los uruguayos y especialmente a los seguidores de Peñarol, que van a estar muy pendientes de su trabajo acá en la ciudad de Orlando? No, sí, el otro día cuando salí al campo había muchas personas con camiseta de Peñarol, con bandera de Uruguay, y me sorprendió mucho eso. La verdad que el apoyo que uno tiene en un país extranjero de la gente de su país es muy importante. Y nada, trato de devolverle el cariño con una foto, con un video, lo que me pidan, trato de estar ahí siempre para lo que la gente quiera. Y nada, de la gente de Peñarol sé cómo son, sé del amor que le tienen a Peñarol y a los jugadores que han salido ahí, que son del club. De eso no me sorprende porque lo tengo mucho muy claro, pero nada, les agradezco de corazón que siempre me estén apoyando. When I left the field the other day and I saw so many Peñarol shirts, so many fans with Uruguay flags, and that really surprised me. And just seeing the support that the fans have, especially for someone that's coming from a foreign country, seeing that is just a really important factor in making sure that you adjust to being here. So I'm always going to try to be there for the fans. If a little one wants a photo or wants me to sign something, I'm going to try to be there for them. And so being able to see that, you know, the Peñarol fans are the way that they are, the love that they have for the club and the players that have come out of there is just tremendous, and you can see that all over. Facundo, mencionaste a la selección y ahora en marzo juegas contra Galese prácticamente. ¿Alguna broma? ¿Cómo están tomando un partido que prácticamente a cualquiera de los dos lo metería al Mundial de Qatar? Sí, no, la broma que se ha surgido en el ómnibus o algo de eso,
Siempre me dice él que nosotros ya estamos clasificados como para tirarlo un poco mala suerte. Yo le digo lo mismo, que ellos vienen muy bien, que ya están reclasificados y nada, nos hemos estado jodiendo un poco con eso, pero sabemos los dos que es un partido muy importante para cualquier selección. Y nada, esas han sido las bromas, pero los dos sabemos que es un partido muy importante. The jokes are flying already. We're making jokes about which one is going to classify, whether it's us or whether it's Pedro and Peru. We're just looking at that, joking back and forth. But no matter which side you're on, it's an incredibly important game coming up for both countries to try and reclassify for the World Cup. So we're making some jokes back and forth. Bueno, ya que tocamos este tema, yo entro a tensiar con el caso de Colombia. Nosotros hacemos otras cuentas de que Uruguay le gana a Perú y que Paraguay le gana a Perú y Colombia gana los dos partidos, o sea que Perú se quedaría por fuera. ¿Cuál es el balance de todas esas estrategias que hacen Colombia de campeonato, cuando son ustedes los que en el terreno de juego prácticamente van a definir todo? Sí, sí, no, es que cada selección tiene sus cuentas, cada selección hace sus partidos como le conviene. Hoy por hoy, por suerte, nosotros hemos mejorado mucho en eso. Veníamos bastante complicados las dos fechas pasadas. Por suerte, tuvimos dos victorias muy importantes que nos acomodaron un poco más, pero veníamos complicados. Y no, nada, eso sí, las demás selecciones, nosotros nos preocupamos por Uruguay, pero sí, sé que cada uno tiene su calculadora, su cuenta, y nada, ojalá que nosotros podamos estar en el Mundial. Every country has their individual account and what they have to do to classify, and this last window was difficult going in, but thankfully we were able to improve and we were able to get two really important victories and make ourselves a little bit better in the standings. So we're a little less worried now, but at the end of the day everyone's got their own formula of what they need to do, their count of what they need to do, and I think everyone's looking at that coming up. So there's high expectations for you from the fans. How do you handle the pressure? Muchas expectaciones de las islas acá en Orlando para ti. ¿Cómo puede hacer y hacer la presión mejor? No, para mí es algo que me gusta, es algo que ya tenía en el club pasado, Peñarol, de tomar el rol de protagonista. Es algo que no me viene mal, sino que me favorece para día a día trabajar al máximo, para en todos los juegos salir a ser el mejor, a tratar de ayudar al equipo de donde pueda. Es algo que me gusta, que lo tomo con responsabilidad y ojalá me salga bien. It's something that I really like to have. I like to have that pressure. I like to be in the role of the protagonist. I had that in the last club in Peñarol, and it's something that I really embrace because I had that. I go out there and I work 100% to the maximum and give everything I have to go out there, be in those positions, because when you're in those positions, you can affect the game. Gracias. ¿Alguna meta personal para esta temporada que tengas? Y la máxima. Ojalá podamos ser campeones con Orlando, vamos a luchar por eso, ir paso a paso de a poco, pero nada, la meta es esa, máxima de poder ser campeón. It's the maximum. We want to go out there and win a championship for Orlando. It's going to be done step by step, little by little, working each week, but that's the goal. That's the goal for this year, is the maximum. Get